Nos situamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Carández, Jerez de los Caballeros, que en estos días aún no están los alumnos en clase, pero está en trabajos también de presentación, de recepción de alumnos, un poco todo lo que es la dinámica habitual al comienzo de este curso. Hablamos precisamente de este inicio del curso con su director, con Genaro González. ¿Cómo arrancáis este curso que comienza mañana para los alumnos ya? Bueno, muchas gracias. Empezamos, como todos los años, con muchísimos nervios y con esas ganas de empezar de nuevo. Hemos tenido la recepción de alumnos en estos primeros días de secundaria y de bachillerato. Mañana, ya miércoles, día 16, pues ya desde las 8:30 hasta las 2:30, con una expectativa de un curso con novedades, puesto que en primero y tercero de la ESO y en primero de bachillerato entra en vigor el nuevo plan de estudios de la LONCE. Y también, bueno, pues con algunos profesores nuevos y, bueno, pues con ganas de comenzar ya, ¿no? Porque ya junio parece que queda ahí muy lejano en el tiempo y, bueno, pues con muchas ganas. Sí, fundamentalmente esos son los cambios más, porque los proyectos, como tú dices, son proyectos que tienen continuidad desde el curso anterior, desde otros cursos, a pesar de que nos vamos a involucrar en nuevos proyectos y demás, que ya en su momento pues iremos dando cumplida información, pero sobre todo son cambios que vienen derivados de la aplicación de la LONCE. Por ejemplo, las cargas horarias de las asignaturas, así como las asignaturas también cambian de perfil y cambian también en algunos casos pues lo que es el propio currículo, lo que es el propio temario, hay algunas variaciones, los propios libros de texto también han sufrido pues cambios, ¿no? Bueno, la principal recomendación es que, bueno, tendremos reuniones dentro de menos de un mes con los padres, especialmente con los de primero de la ESO, pero también con los demás niveles, los padres de los demás niveles, que siempre que vean que detecten algún problema, ellos son quienes mejor conocen a sus hijos, cualquier problema que les vean serio, les vean especialmente inquietos, nerviosos, preocupados, que no duden en venir por el centro. Tenemos una hora de atención a padres en cada uno de los periodos lectivos, en cada uno de los horarios de los profesores. Cada profesor tiene una hora de atención a padres, aparte de los propios tutores, y son los que mejor y más puntual información les van a dar cada vez que ellos la requieran. Terminamos nuestro recorrido hablándoles de este inicio de curso en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Pomar, donde también están ya precisamente hoy funcionando a pleno rendimiento. Hablamos con su director, Manuel López. Suponemos que con todo ese quehacer que marca cada año el principio de curso, ¿no? Sí, prácticamente hemos empezado ya, sobre todo con la ESO y bachillerato, con la clásica incertidumbre de que todo esté a punto, como así es. Y bueno, pues esta mañana han comenzado los alumnos de primero de la ESO, segundo, tercero y cuarto y bachillerato, que no ha habido ningún problema, y ya están todos los alumnos en clase sin ninguna dificultad. Sí, hay algunas pequeñas novedades, como dices, en el tema de la aplicación de la LONCE, que como ya conocemos, pues se aplica en primero de la ESO, en tercero y en primero de bachillerato. De él se derivan algunos programas nuevos que aparecen sobre todo en tercero de la ESO, en el que la diversificación como tal aparece como con otro nombre, pero prácticamente con los mismos contenidos, variando alguna optativa. De tal manera que se le llaman PEMAR, programas de apoyo y refuerzo. Aparece también como novedad la formación básica en segundo, este año para nosotros. Y como principal novedad también, pues saber que aquellos transportes escolares de posobligatoria que en su momento desaparecieron, pues vuelven a aparecer este curso, con un gran beneficio sobre todo para los alumnos de formación profesional y alumnos de bachillerato que en sus localidades lógicamente no tienen instituto. De tal manera que se han restablecido rutas de transporte por la parte norte, es decir, desde Torre de Miguel Sesmero, Almendral, Barcarrota y Jerez, por otra parte desde Burguillos del Cerro, y por la zona sur también desde Segura de León, Fuente de León, Fregenal y demás. Esto significa que el aumento de alumnado es en progreso, lógicamente, porque se ha favorecido pues que los alumnos pues puedan venir, lógicamente, con su transporte sin necesidad de tener que pedir beca, etcétera, y con incertidumbre si la van a dar o no, ¿no? Lógicamente. Bueno, se van a encontrar un instituto en el que todo está a punto, la formación profesional, tenemos nuestras instalaciones a punto y, lógicamente, como digo, nos está llegando alumnado
buscando esas especialidades que no encuentran por su zona. Mañana los vamos a recibir, le toca recibir a los alumnos de la formación profesional básica y la formación profesional de grado medio y superior, y pienso que ya arrancaremos el curso con normalidad.